Acreditación de la condición de pequeño productor minero o minero artesanal. ¿Para qué sirve la calificación de pequeño productor minero o minero artesanal? ¿Y cómo lograr la calificación de pequeño productor minero o minero artesanal? Un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video voy a explicar por qué es importante calificarse como pequeño productor minero o minero artesanal para las personas naturales o jurídicas que tengan un hectareaje menor a 2.000 hectáreas y una producción no mayor de 350 toneladas por día. A partir de allí ya viene el régimen general o el régimen de la mediana minería y la gran minería. Bien, la calificación de pequeño productor minero o de productor minero artesanal sirve, entre otras cosas, para pagar una vigencia mínima por hectáreas y una penalidad mínima también de acuerdo ya a los años de vigencia de la concesión. Es decir, como pequeño productor minero, de 3 dólares por hectárea se pagaría 1 dólar por hectárea, y en el caso del minero artesanal 1 dólar por hectárea. Y en el caso de las penalidades también se calculan en función pues a la condición de pequeño productor minero o minero artesanal, siendo estas mínimas. Ahora, para calificarse como pequeño productor minero o minero artesanal, es importante pues tener en cuenta lo establecido en la normatividad vigente. Para ello debemos ir al MINEM a través del extranet, ingresar a la opción de acreditación de pequeño productor minero o minero artesanal. Cuando uno ingresa allí, tenemos la parte legislativa. A partir ya del año 2012 en adelante, pero sin dejar como prioridad o muy importante al decreto supremo 014 del año 92, la cual pues en su artículo 91 indica las condiciones para la calificación de pequeño productor minero y minero artesanal. Eso es lo más importante. A partir de ahí, toda la legislación vigente ya no es tan importante a considerar, exceptuando a lo del año 2018. Para la calificación también es importante mencionar que en este caso es gratuito, de acuerdo a lo establecido en el decreto 038 del 2014. Muy bien, entre otras consideraciones que tiene pues esta página web para calificarse como pequeño productor minero o minero artesanal. Ahora vamos a la parte técnica, a la parte específica del cómo se hace el llenado del formato para solicitar una calificación, una acreditación de la condición de pequeño productor minero o minero artesanal. Siempre te va a indicar que de manera gratuita. Por lo tanto, las autoridades competentes, en este caso el MINEM, a través de su página web, no cobran ni un solo dólar por la acreditación. Siempre y cuando, como he dicho, se debe tener en cuenta las condiciones. Entre esas condiciones vamos a volver a referir para tenerlo en cuenta. Antes de llenar el formato, son lo siguiente. Son pequeños productores mineros, de acuerdo también al decreto 014-92, artículo 91. Pues tener menor o hasta 2.000 hectáreas en cuanto a denuncios, petitorios y concesiones mineras. Aquí hay tres términos: denuncio, petitorios y concesiones mineras. Cuando es denuncio, cuando es petitorio y cuando es concesión, será motivo de otro video. Y que poseen pues una producción no mayor a los 350 toneladas por día. Eso en el caso pues de plantas de procesamiento. Y en el caso pues digamos un límite máximo de capacidad instalada de beneficio de 1.200 toneladas para no metálicos. Metálicos 3050, no metálicos 1.200 toneladas métricas por día. En el caso de yacimientos metálicos tipo placer, para el caso de la selva, madre de Dios, Puno, etc., pues capacidad instalada de producción beneficio no mayor a 3.000 metros cúbicos por día. Bueno, eso para los pequeños, para los artesanales. En forma personal en conjunto, pues aquí indica que poseen hasta unas 1.000 hectáreas, denuncios, petitorios o concesiones, incluidos los tres.
Es decir, si están tituladas, el trámite o recién están en papel, ese asunto. Y una capacidad de producción para metálicos, 25 toneladas, cuanto mucho. Para no metálicos, 100 toneladas y 200 metros cúbicos para en el caso de tipo placer. Bueno, bien, teniendo en consideración esta escritura de aquí, en los dos párrafos vamos a ver el criterio técnico. En el criterio técnico tenemos primero para la acreditación de la, digamos en este caso como ejemplo de pequeño productor minero, siempre va a ser por el proceso ordinario. Ya no está vigente el artículo último que indica, por ejemplo, aquí respecto al decreto legislativo 336, que había pues una acreditación excepcional de pequeño productor minero, ya no está vigente. Simplemente ahora cualquiera que tiene, digamos, capacidad de producción o capacidad de tallaje en minería va a tener que proceder de forma ordinaria. Para lo cual, primeramente, pues está la identificación del titular, el pago. En la identificación del titular hay que poner todos los datos del titular de las concesiones mineras. En el pago vamos a indicar, como dice acá, es gratuito, no se hace ningún pago. Simplemente se marca la casilla y se da ok. En este caso podemos hacerlo sin ningún problema. En el caso del pago, simplemente guardar y se va a poner un check. De tal forma que ya esa casilla ya está llenada. Luego está la información de los derechos mineros del titular. Aquí indicar todos los derechos mineros que tenga. De tal forma que en la suma del hectareaje, pues si es para pequeño productor, no superar las 2.000 hectáreas. Y en el caso del minero artesanal, no superar las 1.000 hectáreas. Para eso significa pues aperturar esto, rellenar la información de los derechos mineros del titular. La información de la capacidad de producción también es importante, debido a que esta información ingresada determinará si va a ser para pequeño productor minero o minero artesanal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un minero, digamos, produce 15 toneladas, pero quiere declarar como productor minero pequeño? Puede hacerlo, sí, pero si fuera al revés, el minero artesanal pone una condición de minero artesanal y en esta información, en el ítem 3.2, indica una capacidad de producción de 26 toneladas. No va a proceder, pues, debido a que su límite sería 25 toneladas para lo que solicita. Por lo tanto, hay que tener cuidado en ingresar la información en la capacidad de producción y o beneficio del titular. 25 para los metálicos en artesanales y 350 para los pequeños mineros. La declaración jurada simplemente es automática y la autorización de inicio tampoco ya no es necesario esto. No se llenará este capítulo por el decreto legislativo 1451 del año 2018. De tal forma que es muy sencillo realizar pues una solicitud para la acreditación de la condición de pequeño minero o minero artesanal. En la identificación del titular obviamente van a poner el DNI, si es este perdón natural, y una declaración también de lo que indica en las casillas. Y si es persona pues jurídica, pondrá allí la ficha RUC, la copia del DNI y también una copia de la escritura pública o de la constitución de la empresa. Esos son los requisitos que se necesita para calificarse como pequeño productor minero o minero artesanal. Una cuestión sencilla. Ahora, si ya desean una asesoría extra al momento de llenar para que no tengan observaciones, pueden llamar tanto a mi persona o a cualquier otro consultor en materia de minería. De tal forma que ya tengamos una calificación para el siguiente paso que voy a explicar, ya es el tema de la acreditación de la producción mínima y la inversión mínima para no pagar penalidades. Cómo hacer esto ya en un próximo video y posteriormente la declaración anual consolidada 2022. Así que estén atentos a esta información importante en este mes de abril.